Muy buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos. Esto es Solo Noticias. Mi nombre es Carlos Rousseau. Le doy la bienvenida y pongo de inmediato a sus órdenes nuestras líneas de contacto. Lo contacto WhatsApp 762-116-0086 y el 624-3341 es el teléfono en el estudio. Lo podemos atender para saludos, mensajes, denuncias ciudadanas, cualquier cosa que usted nos quiera hacer llegar, con muchísimo gusto la recibimos. En redes sociales, búsquenos y encuéntrenos en las más importantes, que es Facebook y YouTube. Búsquenos como Solo TV, mi canal. En ambas tenemos una transmisión. Esto lo estamos transmitiendo en internet y también nos estamos transmitiendo en nuestra página, esta que está aquí abajo, www.solotv.mx. En los tres lugares hemos habilitado un chat para que deje sus comentarios y podamos estar en contacto permanente. Quiero agradecer, antes de iniciar, a quien encabeza el equipo humano que hace posible la transmisión de este espacio de noticias, al ingeniero Francisco Sandoval, y a todo el equipo humano, por supuesto, que trabajan arduamente para que la información esté lista. Hoy es miércoles 23 de mayo. Estas son las efemérides del día. Estudiante. 1929. Estudiantes de diferentes facultades de la Universidad Nacional de México promueven una huelga general para conseguir la autonomía de su universidad. 2008. Se aprueba en Brasilia el Tratado de Constitución de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Un abrazo, felicitación a todos los estudiantes de cualquier grado, ya sea de preescolar, de guardería, hasta universidad, posgrado, doctorado, maestría. A todos los que aquí en Taxco tienen el privilegio de estudiar, porque es un privilegio de estudiar, muchísimas felicidades y obviamente también a sus maestros, principalmente a las personas que el día de hoy tuvieron clases y celebraron. A ellos, felicidades. Se creó lo que es el CONASUR. Mire, le voy a decir una cosa. Estados Unidos se la pone, facilita a los países débiles o de tercer mundo, como lo somos México, hacia Tierra de Fuego. Pues se les ocurrió que teníamos que hacer un mercado fuerte en el que Estados Unidos obviamente fuera el principal receptor de la materia prima, comprar barato y vender caro, y así tener asegurado el mercado del sur. Pues resulta que en el sur, que le voltean la tortilla, gente como Hugo Chávez, ahorita Nicolás Maduro, gente como Evo Morales en Bolivia, gente como ¿qué le gusta? Ignacio Lula da Silva, y muchos otros más, porque son otros países, con excepción de Argentina, que estaba Cristina Fernández de Kirchner, que se entregó total y absolutamente a Estados Unidos, pero brutalmente entregó al país, pero esa es otra historia. Encontraron un bloque fuerte en contra de Estados Unidos, y ahora Sudamérica, CONASUR, está volteando hacia China, y China viene feliz, los ojitos rasgados de hacer negocios con nosotros. Esa es la efeméride del día de hoy, y obviamente la autonomía de la UNAM para todos los que son egresados de la UNAM, de la Facultad de Arte y Diseño, del CEPE Taxco, y bueno, el campus de la UNAM, que está aquí. Un abrazo y felicitación para todos ustedes, porque hoy es un día importante, la autonomía de una universidad, aunque ya tiene muchos años, casi va a cumplir 100, pero bueno, siempre es importante saber que se tiene el respaldo de la comunidad estudiantil. Oiga, le quiero platicar una cosa. Hoy estuve husmeando, y esa es la palabra correcta. ¿Sabía usted que hay una aplicación en la que puedes ver la ciudad de arriba? Se llama Google Maps o Google Maps, como usted le quiera decir. Se puede ver la ciudad paso a paso, foto a foto, te puede ver el lugar exacto en donde están las cosas. Y que voy descubriendo que nosotros, usted y yo y muchos taxqueños, somos realmente crueles. No, yo no puedo creer de verdad que en qué mente cabe de que somos seres inteligentes. Vea usted esta fotografía. Le voy a pedir a producción si la pones ahorita para que vea usted qué clase de... Mire, esa mancha que está en la parte inferior de su pantalla y las manchitas blancas que están rumbo al camino. ¿Adivine qué es? ¿Sí? Tiene usted toda la razón. Es el Huisteco. Vea usted qué... Perdón por la palabra, tengo que decir... Desbastado, es la palabra mejor, más correcta. Qué desbastado, o sea, qué partidita de árboles le hemos dado. Este es el Huisteco, este es nuestro pulmón. Y seguramente usted me va a decir, ay, Carlos, pero ve cuántos árboles hay alrededor. Sí, pero es ahí a donde hemos llegado nosotros. Es ahí donde vamos a hacer nuestro odiado Huisteco. Es ahí donde vamos a dejar nuestras cantidades de basuras enormes. Es ahí donde vamos a celebrar. Y tuve, por fortuna, yo de conocer a don Pancho Torres, a quien le mando un abrazo en la memoria, que falleció hace algunos años, su familia todavía vive. Él era dueño de esto. Podemos regresar ya a la imagen, gracias producción. Él era dueño de todo este parque y lo cedió, porque pensó,
Bueno, la gente de mi Taxco, muy chido, ¿no? Y nomás con la canción de Raful Crime, ay, Huisteco, nunca te ardas. Y perdón por la palabra, pero le dimos en todititititita a la mamá. Le partimos la mamá al cerro del Huisteco. Y yo me pregunto, ¿y la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, y las autoridades, y los políticos? ¿Quién va a detener esto? Porque si usted ha ido al Huisteco últimamente, creo que tiene más árboles el patio de mi casa, que no tengo patio, que el parque recreativo del Huisteco. Está devastado. Mi pregunta es, ¿quién va a meter las manos para que el Huisteco no siga quedando así como lo vimos? ¿Quién va a meter las manos? Digo, todos vamos, ay sí, mi Huisteco, cómo te quiero, ay los jumiles, y yo le puedo asegurar una cosa, se acaba el Huisteco, se acaban los árboles y los jumiles se van a ir a otro lado, son animales intuitivos y ya no hay árboles, ¿para qué fregados vamos al Huisteco, no? Esa es la pregunta del día de hoy y me gustaría conocer su opinión en los medios que ya le comenté. Vamos con la información directamente. Revisa el presidente Enrique Peña Nieto y los gobernadores, la CONAGO, los temas relevantes de la agenda nacional. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, asistió a la 54 reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, que se celebró en Villahermosa, Tabasco, donde se trataron temas relevantes para las entidades con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto, quien clausuró los trabajos. Durante el encuentro, el mandatario guerrerense detalló que en la reunión con el presidente Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se revisaron los temas de la agenda nacional para coordinar esfuerzos en beneficio del país y de los estados. De igual manera, en el marco de la CONAGO se tomaron contenidos con el referente al desarrollo de los procesos electorales, apoyar en la reconstrucción de los estados afectados por el sismo, fortalecer las acciones de apoyo a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, asumir la responsabilidad en materia de seguridad interior, seguridad pública y nuevo sistema de justicia penal. En el encuentro de mandatarios estatales también se designó al mandatario de Chiapas, Manuel Velasco, como presidente de la CONAGO. Además, el jefe del Ejecutivo Federal entregó reconocimientos a los gobernadores de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, Morelos, Graco Ramírez, y de Yucatán, Rolando Zapata Bello, por su notable participación en los trabajos que han llevado a cabo en la CONAGO, así como al gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, por su labor como presidente de este organismo. Mire, no crea que yo soy Contreras, pero estas reuniones las han venido haciendo desde, bueno, un poquito antes de Enrique Peña Nieto. Y sí hay resultados, porque sí hay muchos resultados. Y bueno, la verdad, estas reuniones no son tan fructíferas como debe de ser. Le presento a usted, mire usted, hay un boletín, yo le estoy comentando a todos ustedes de que, perdón, lo que pasa es que estoy buscando aquí la información que le quiero presentar. La Cruz Roja todavía, la Cruz Roja está recibiendo la colecta. Si usted termina la colecta y no ha dado ni un solo peso, no, a ver, vamos, ok. Le voy a comentar a usted que la Cruz Roja todavía está recibiendo dinero. Si usted no ha ayudado y la colecta termina, puede hacerlo, porque ellos han estado trabajando. Se atendió a una mujer la cual sufrió una caída de su propia altura en la calle de Moisés Carvajal, presentó probable luxación, se trasladó al Hospital General Adolfo Prieto. También atendieron a un hombre el cual presentaba probable amputación del dedo pulgar en Cerro Gordo, se trasladó al Hospital General Adolfo Prieto. También se trasladó traslado local de un paciente o un hombre del Hospital General Adolfo Prieto a la Clínica de Seguro Social número 5. Se atendió a un hombre el cual presentaba una crisis conversiva en Acicintla. Se trasladó al Hospital General Adolfo Prieto y se atendió a una mujer que sufrió una caída de su propia altura, la cual llegó a la delegación de la Cruz Roja pidiendo auxilio y la trasladaron al Hospital General Adolfo Prieto. Este es el trabajo que ha estado haciendo la delegación de la Cruz Roja aquí en Taxco. Por eso es importante que le ayudemos, por eso es importante que cooperemos y por eso es importante que en la colecta no seamos tacaños, y esa es la palabra, para que podamos, por supuesto, ayudar y que ellos nos puedan atender. Antes de la siguiente información, le recuerdo quién va a meter las manos por el Huisteco, porque hasta el día de hoy ni usted ni yo hemos hecho nada por el Huisteco, y no me diga que sí, porque el Huisteco sigue igual de pelón total y absolutamente. ¿Quién va a meter las manos o a quién le corresponde la papa caliente? Esa es mi pregunta. Antes de continuar, le digo que la presentación de la obra Los Cuervos No Se Peinan en la plazuela de Veracruz se presentó en las pasadas jornadas alarconianas.
En la plazuela de la Veracruz se presentó la obra de teatro Los Cuervos No Se Peinan, con motivo de la 31 edición de las Jornadas Alarconianas. En esta obra participaron los actores Daniela Becerril, originaria de la Ciudad de México, y Daniel Guadarrama, originario de Toluca. La obra de Los Cuervos No Se Peinan es una historia escrita por la maestra Maribel Carrasco. Actúan los compañeros Diana Becerril y Daryl Guadarrama. Es una historia que habla del derecho a ser diferente, que habla del rechazo, que habla también del origen, de la identidad, y bueno, esperemos que sea bien recibida el día de hoy aquí en la plaza. Es la segunda vez que venimos a Taxco. Estuvimos aquí no hace mucho, hace aproximadamente unos 2 meses, en un festival de teatro hecho por niños y niñas que coordina el Departamento de Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura Federal. Nos invitaron y bueno, ahora estamos acá invitados por las Jornadas Alarconianas. Esta es nuestra tercera función. Estuvimos el día martes en una colonia llamada Rufo Figueroa y el día de ayer en una colonia llamada Isotes, que nos fue de maravilla por allá. Esta es una obra que tiene alrededor de un año, año y medio, que está girando. Esta obra fue montada y producida en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, que es un punto de reunión y de creación que hemos tenido como compañía nosotros. Y pues hemos andado ahí por varios lugares. Ahora estamos residiendo en la Ciudad de México, en la cual hemos dado ya casi 3 temporadas. Actualmente estamos por realizar unas últimas funciones de temporada en el Teatro El Milagro. Hemos estado en el Centro Cultural del Bosque, en el Festival de Teatro de Niños de Limba, en fin, ha tenido bastante vida este montaje y pues ahora aquí en las Jornadas Alarconianas por primera vez. La verdad es que es una obra que tiene ángel. Yo siempre digo que tiene ahí una chispa con el público. También tiene su magia al ser una obra con elementos mínimos, en donde los actores hacen y realizan todos los personajes que aparecen en la historia. Con 2-3 elementos, como lo son una gorra y un par de bufandas, ellos recrean a través de la imaginación todos los sucesos y toda la historia y el desarrollo de la misma. Y el público recibe bastante bien eso. De repente piensa que por no tener tantas cosas, como que no se espera lo que va a suceder, y cuando ve como la maravilla y toda la versatilidad de los actores, pues se da cuenta que ahí reside su magia, ¿no? Comentarles que dentro del equipo y del grupo que tenemos de Córvido Teatro, pues hay varias personas de diferentes estados. Estoy yo, que soy de Michoacán, de la ciudad de Morelia. Está un compañero que nos colabora con nosotros en la música, que es Julio Infante, de la ciudad de San Luis Potosí. Y alguien que es sumamente importante para nosotros, nuestra asistente de dirección y producción, que orgullosamente es de aquí del estado de Guerrero, de una zona cercana a la ciudad de Chilapa, de Acatlán. Gracias por la cobertura y esperemos disfruten la función aquí en la Plaza de la Veracruz. La maestra Maribel Carrasco es la escritora de esta obra de teatro, la cual habla de algunos temas importantes como el derecho a ser diferentes, origen, rechazo y la identidad. Esta obra también se presentó en la colonia Rufo Figueroa e Isotes. Antes del corte le comento que la Policía del Estado y el Ejército Mexicano aseguraron en Petatlán a un hombre en posesión de un vehículo con reporte de robo. Elementos de la Policía del Estado y el Ejército Mexicano, quienes integran la base de operaciones mixtas urbanas y suburbanas BOMUS Petatlán, aseguraron la tarde de ayer en Petatlán a un hombre luego de que fuera sorprendido en poder de un vehículo identificado con reporte de robo. Oficiales de la base de operaciones, que mantenían instalado un puesto de vigilancia en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la cabecera municipal de Petatlán, marcaron el alto al conductor en una camioneta pick-up verde, quien se identificó como José, de 30 años de edad, originario y con domicilio en la localidad de San Isidro, municipio de Coyuca de Benítez. A fin de realizar una revisión y verificar el estado legal de la unidad marca Toyota, modelo 98, placas de circulación MT8718-M del estado de Michoacán, la cual fue identificada con reporte de robo en la base de datos del Registro Público Vehicular Repube, con fecha del 28 de agosto del 2016. Por lo anterior, José y la camioneta fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades competentes en la ciudad de Zihuatanejo, a fin de integrar la carpeta de investigación del caso. Presentamos su fotografía con el objetivo de que, si es reconocido como autor de otros delitos, lo denuncien al 089 para denuncias anónimas o en cualquiera de las agencias del Ministerio Público de nuestro estado. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado invita a la ciudadanía a que denuncie el robo de vehículos en la línea directa 089 o en cualquiera de las agencias del Ministerio Público de la entidad. De igual forma, les recomienda que, si identifican su automóvil en nuestras publicaciones, soliciten su devolución ante las instancias competentes presentando la documentación oficial que acredite la legalidad propietaria de este mismo.
Vamos a una pausa. Antes le comento a usted, si terminaste la secundaria, CEBETIS 82 te ofrece 8 bachilleratos tecnológicos, laboratorio clínico, preparación de alimentos y bebidas, servicio de hospedaje, mecánica industrial, administración de recursos humanos, contabilidad, programación y ofimática. Entrega de fichas a partir del 15 de febrero hasta el 15 de junio. Interesados, presentar la siguiente documentación en copia. Acta de nacimiento, CURF, 2 fotografías, tamaño infantil y constancia de tercer grado de secundaria o certificado, comprobante de domicilio con código postal, preafiliación al IMSS y correo electrónico, horarios de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde, CEBETIS 82, nuestro compromiso, tu superación. Vamos a una pausa, regresamos. ¿Tienes problemas con tu instalación eléctrica? Electricista Néstor Ramos Landa se pone a sus órdenes para trabajos de tipo doméstico, residencial y comercial. Trabajos garantizados. Llámanos al 762-107-9720 y nosotros vamos. Hola, ¿qué haces? Preparando una taza de helado, palomitas y refresco. ¿Vas a tener fiesta? No, solo es lo básico para una tarde de películas en casa. Es mucho para ti sola. Es básico que me invites. No, es básico que lo contrates. Solo el servicio básico de Cablecom tiene más y mejores canales de películas para toda la familia. Contrata ya. Es básico. Cablecom. Innovación que fluye para tu bienestar. Este mes no le regales flores ni artículos para el hogar. Regale la mejor de las sonrisas en Clínica Dental Montaña de Plata y demuéstrale cuánto la quieres. Por ser su mes te ofrecemos un 10% de descuento en todos nuestros tratamientos para todas las mamás y maestros. Agenda tus citas al teléfono 762-624-3174 o al celular 762-109-0601. De rodilla o cadera, se le terminó el cartílago, tratamiento para la regeneración articular sin cirugía. Doctor Víctor Gutiérrez, especialista en ortopedia. Plazuela de los Gallos número 6 en el centro de Taxco. Citas al teléfono 622-1987. Doctor Víctor Gutiérrez, especialista en ortopedia. Preparatoria CETEC abre sus inscripciones. Ofrecemos 2 años de estudio, sistema cuatrimestral, excelente nivel académico, incorporada al programa Prospera. Y lo mejor, al finalizar tu prepa con nosotros, certifica una carrera técnica en computación y un diplomado especial en inglés. Ven y descubre que el mundo es belleza, solo en CETEC Taxco. En su carrera técnica en estilismo profesional, con especialidad en diseño de imagen por computadora, maquillaje profesional y aplicación de uñas en todas sus modalidades. ¿Es tu cumpleaños? Ven a Tacos Nava y disfruta de nuestros tacos de cabeza 100% de res. Tu consumo corre por nuestra cuenta. Disfruta de nuestra deliciosa salsa acompañada de tacos dorados de papa o sesos. Contamos con servicio a domicilio. Tacos Nava, los tradicionales de Taxco.
Ven a Casa Sofía y disfruta de nuestras exquisitas ensaladas, pastas, cortes americanos, pizzas y tacos. Además de nuestro café, acompañado de un rico postre, también podrás disfrutar de cócteles y bebidas. Martes y miércoles, en la compra de una pizza familiar de cualquier especialidad, llévate de regalo una pizza chica de un solo ingrediente, sin dejar atrás nuestro ya tradicional jueves de pozole en compañía de la música de Alejandro de Tasco. Música viva de jueves a domingo. Casa Sofía, restaurante bar. Ven y conoce lo que AG, Centro Joyero y Comercial, tiene para ti. Zapatería, ropa de moda para dama y caballero, lencería, accesorios, regalos, cosméticos y mucho más. Todo lo que buscas lo encuentras en AG, Centro Joyero y Comercial. Estamos ubicados en Miguel Hidalgo número 33, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. AG, Centro Joyero y Comercial. Estamos de regreso y bien, como yo he venido diciendo al principio de esta semana y antes de presentar a mi invitado, las puertas del canal están abiertas a todas las ideologías políticas y a todos los candidatos. Y en esta noche le doy la bienvenida y saludo, ¿cómo estás? Mario Figueroa, candidato a presidente municipal, Nueva Alianza. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Te agradezco que tomen en cuenta este pobre, humilde y servidor campesino, comerciante y lo demás. Muchas personas nos preguntaban cómo acercarse. Te acercaste a nosotros y te dijimos que sí. Así fue como empezamos esta entrevista. No, estoy recibiendo una invitación por parte de ustedes. Ah, bueno, como a sí, todos los candidatos, así es, obviamente. Como a todos los candidatos. Ah, así perfecto. Es. Lo que pasa es que muchos decían que estamos cerrados y no es cierto. Bueno, el hecho es que aquí estás. Aquí les agradezco el espacio, les agradezco, exacto, la invitación y pues dijeran. Soy todo suyo, hagan de mí lo que quieran. Vamos a platicar, son las 9:22, siempre doy la hora y se me olvidó, 9:22. Mario, esta es la elección más complicada a nivel nacional, estatal y local. ¿Por qué ser candidato en esta elección? Mira, realmente lo que nosotros queremos, la superación día a día, y queremos que esa superación, esa motivación, sí, la hagamos extensa con todos los ciudadanos de Taxco, con todos los compañeros de las comunidades. Queremos ser propositivos. Okay. Queremos que a todos nos vaya súper en esta elección. Y queremos titularmente a todos los ciudadanos. ¿Pero por qué elegir esta elección y no esperarse 3 años? Como te darás cuenta, Mario Figueroa no es candidato, no es político. Mario Figueroa es un servidor y amigo que quiere algo bueno para su comunidad, quiere algo, quiere, si podemos participar, sí, y me dieron el espacio, les agradezco al partido que se haya fijado en este servidor. Queremos cambiar algunas situaciones que vemos que no es lo mejor, que es para Taxco, y queremos motivar eso. Estamos viendo pequeños detalles, okay, pero tú sabes que los detalles son los que cuentan. Y aquí estamos. Por los detalles que cuentan. Mario, ¿por qué Nueva Alianza? Nueva Alianza, recibí la invitación de nuestra amiga, la maestra, la candidata a diputada por el segundo distrito, Karime Sevilla Álvarez, y me siento afortunado, me siento ahora sí correspondido. ¿Por qué? Porque soy de las personas que son propositivas. Queremos hacer equipo con la maestra Karime Sevilla. Ok, entonces, por ejemplo, y esto es del dominio público, estuviste en una encuesta de un partido y luego creo que de otro o no, y luego Nueva Alianza. ¿Era encontrar el nicho para trabajar por los detalles que estabas mencionando? Mira, tu servidor
No pertenece, no trae la marca de ningún partido. ¿No eres partidario de ningún color? De ninguno. Soy sociedad civil. Ok. He recibido invitaciones de muchos partidos a participar con ellos. Mario Figueroa se siente agradecido. Mario Figueroa, les agradezco las muestras de cariño que me reflejan todos los ciudadanos, todos los compañeros, y me dicen, adelante Mario, vamos a ser tus mejores aliados. Ese es Mario Figueroa. No estoy casado con ningún partido. Ahora me están brindando la oportunidad dentro del partido y no los quiero defraudar. Vamos a hacer buen trabajo. Maestra Karime, vamos, yo creo que vamos a ser el mejor equipo. Pienso yo. Y no hubiera sido mejor, desde mi punto de vista, yo no soy político ni soy partidista, pero no hubiera sido mejor ser independiente. Eso no te hubiera dado una credibilidad distinta, que tienes credibilidad, es cierto, yo no estoy juzgando. Pero, por ejemplo, el Bronco que dijo, yo voy por independiente y vamos por independiente, fuera el PRI. Así, él salió del PRI, ¿no te hubiera quedado mejor? Pues es un punto de vista muy aceptable. Realmente sí me gustaría haber sido por independiente. Les agradezco en realidad al partido que me abrigó y que estamos haciendo acá. Sí, es una buena opción. ¿Por qué? Porque no estaba casado yo con ningún partido, sí, pero debido al tiempo y tenemos similitud en ideas, similitud en ideología, por eso es de que estamos aquí. No es coincidencia. Sí, en política no hay coincidencia. Exactamente, todo es premeditado, sí. Y fue por cuestiones de tiempo, porque para ser independiente hay que ser un tiempo. Antes de empezar a hablar de esto, la gente tiene muchas inquietudes. Yo las he estado recogiendo en Facebook, son las redes sociales que nos mantienen unidos a todos, tú lo sabes mejor que nadie. Te están no acusando directamente, pero están diciendo que tienes una guerra sucia. ¿Quieres aclarar eso? Dicen que tienes una página que hace, tu equipo hace memes, y yo dije, yo le voy a preguntar porque quiero saber qué es cierto, porque se está manejando mucho. ¿Sí estás manejando guerra sucia o es algo que te están colgando? Es algo que me están colgando, pues realmente lo que nosotros queremos, si vamos a cambiar la situación que está pasando en Taxco, debemos de ser conscientes. El partido que yo estoy representando, dicen muchos, los partidos dividen. Yo digo, no, vamos a presentar nuestras diferentes ideologías, vamos a presentar nuestra carta, nuestro proyecto. ¿Qué es lo que quiere hacer Mario? Mario en ningún momento se ha dirigido hacia algún compañero, algún contendiente con un mal adjetivo, ninguno. En primer lugar, yo soy muy respetuoso de las situaciones, si me quieren colgar, me pueden colgar lo que sea, pero yo, Mario Figueroa, soy su más fiel servidor, que no quiero problemas con ninguna persona. El contador Marcos Efrén Parra Gómez, sí, lo considero mi amigo. Okay. La señora es toda una dama, la considero mi amiga. Perfecto. El amigo Jorge Domínguez, hemos estado participando y lo considero mi amigo. Entonces, eso te lo inventaron como guerra sucia. Así lo quiero entender. Digo, para la gente que ahorita está, seguramente están posteando, no hemos revisado. Bueno, Rubén Figueroa te manda salud, vamos con todo por el bien de Taxco, dice Rubén. Entonces, pero es importante aclarar eso para no dejar aristas en el camino, Mario, ¿estás de acuerdo? Claro. Yo entiendo de que a veces te quieren colgar las medallitas que no te ganaste. Vamos a entrar en materia. ¿Qué te parece para que la gente sepa cuáles son tus propuestas? Tres propuestas básicas de la agenda en el caso de verte favorecido con el voto del pueblo. La primera. ¿Cuál? Seguridad. Necesitamos seguridad ante todo. ¿Y cómo le vas a hacer siendo presidente, Mario? Ah, tan sencillo. Dentro, atrás de mi equipo, sí, hay grupo de profesionales. Hay profesionistas, está uno egresado del colegio, ¿sí? Del colegio militar, está también una persona que trabaja en el gobierno del estado, es comandante, son los que nos están asesorando y nos dicen tan sencillo, ¿cuál es la media para que Taxco, para que una ciudad de esta envergadura tenga una buena seguridad? Pues ¿cuántos ciudadanos tenemos? Son alrededor de 106 mil y fracción. Sí, sí. ¿Qué es lo que proponemos? Ah, pues necesitamos 600 policías repartidos en todo el municipio. ¿Qué es lo que estoy proponiendo? Pues tan sencillo, vamos a darle capacitación, vamos a darle armamento,
vamos a darle equipo, patrullas, chalecos. ¿Examen de confianza? Eso es, de primero hay que armarlos, hay que darle lo que requiere para que te defiendan. Y te lo digo porque en Chilpancingo detuvieron a la policía, la del estado detuvo a la municipal, porque ellos eran los que hacían todos los desmanes. Esto en cuestión de seguridad, ¿cuál es el otro rubro de tu esto, agenda? Pero primero quiero acabar aquí con esto. Si no les damos a los policías lo que requieren, no les podemos hacer el examen de confianza. Yo quiero policías que estén preparados y bien uniformados, porque es la carta de presentación que vamos a dar a los diferentes personajes, a las personalidades que vienen a invertir a Taxco. Necesitamos que las personalidades que vienen a invertir aquí a Taxco se sientan como en su casa, que estén confiados de que nadie los va a tocar, nadie los va a molestar, nadie los va a extorsionar. Eso es lo que quiere Mario Figueroa. A ver, Mario, me viene una pregunta. 600 policías, se oye bien, pero ¿cuánto se le pagaría y cuánto le costaría al municipio? Claro. ¿Cuánto estamos hablando mensualmente? Por ejemplo, un caso, ¿cuánto podría ganar un policía? Tenemos el recurso del Fortamún, ¿cuánto estamos ganando ahorita y cuánto le queremos pagar? Estamos hablando de una cifra, dame una cifra porque yo la verdad desconozco el tema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pretendo hacer? Arrancar, va a ser una cosa maratónica reunir a los 600 policías. Honestamente, ya está la convocatoria y ¿cuánta gente se ha gremiado al gremio político, al gremio del cuerpo de policías? Son muy pocos. ¿Por qué? Por lo mismo. Necesitamos, en primer lugar, darle buen sueldo. ¿Cuánto ganas tú? Ah, quieres que lo diga, yo no lo voy a decir. Pero bueno, no, esta es una pregunta, o sea, no vamos a hablar de cifras exactas. Exacto. Por ejemplo, por cuestiones de tiempo, ¿cuál es la otra propuesta que tienes en tu agenda? La otra propuesta, mira, tenemos varios. Tenemos como una de las más importantes. Una de las más importantes, promover las artesanías, promover a nuestros artesanos en las diferentes ferias, en las diferentes expos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Nuestros artesanos, desgraciadamente, se sienten descobijados. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no los ha apoyado como ellos quisieran. Si nosotros recibimos invitaciones de las diferentes expos, de las diferentes ferias, que pueden ser Cancún, pueden ser Monterrey, Torreón, Guadalajara, otro país incluso. ¿Qué es lo que está proponiendo Mario Figueroa? ¿En concreto qué sería? ¿Llevarlos? En concreto, apoyarlos en transporte y hospedaje. Es lo esencial. Si nosotros apoyamos a nuestros artesanos para que vayan a otro lugar, vendan, expongan y ganen, los recursos, la economía se viene inmediatamente para Taxco. Eso es lo que queremos. Mario, yo sé, es muy grande esto de platicar de la agenda y todavía nos quedan 37 días para platicar. Así es. Yo quiero... si me invitan. Ya sabes, yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, las puertas están abiertas. Quien se quiera acercar, la invitación ya fue hecha. Quien no se quiera acercar, no somos niñera para ir por candidato nosotros. Nosotros vamos a hacer un debate. Sí. ¿Lo aceptarías? Y dilo públicamente, mira, esta es tu cámara, ¿aceptas públicamente venir al debate la fecha en que nosotros y el IEPC propongamos para que se hablen de ideas entre los 10 candidatos? El primer día. Esta es tu cámara, mira. El primer día que Mario Figueroa tomó su campaña fue el primer día que yo propuse hacer un debate. Y si ustedes quieren ser los mediadores, si ustedes quieren ser los moderadores, pues cuenten con su servidor y amigo. Yo quiero exponer mi programa, yo quiero exponer mi plan de trabajo. ¿Sí? Había propuesto que fueran a alguna universidad, pero si ustedes abren la casa aquí, pues con todo el gusto estaríamos... Las puertas están abiertas, Mario, y la fecha ya está jugándose. Tenemos obviamente que llegar a algunos puntos de acuerdo. Me da gusto que habláramos de estos dos temas, de lo que es seguridad y lo que es artesanías, que son básicos en un municipio tan popular como es Guerrero, como es Taxco, perdón. Pero vamos a tener más oportunidades para hablar. Dime rápidamente dónde te pueden contactar, redes sociales o cómo. ¿Esta es tu cámara? Redes sociales, Mario Figueroa Mundo. Sí, ahí estamos, subiendo lo que hacemos diario, a quienes visitamos, qué propuestas les damos.
Tenemos propuestas para el campo, tenemos propuestas para la ciudad, tenemos propuestas para la basura, tenemos propuestas para la presa, tenemos propuestas para reubicar ese rastro y poner ahí la central de transporte foráneo. ¿Dónde está funcionando el rastro? Ahí la terminal, la foránea dices. Pero de combis. Ah, sí, yo dije camionzotes ahí. No, se nos caen. Mario, así ya estamos es. Sobre el tiempo. Yo sí. Quiero preguntarte ya por último, antes de que invites a la gente a votar por ti, ¿por qué Mario Figueroa podría ser buen presidente? En concreto, me siento capaz de desempeñar este cargo, que si ustedes me apoyan, no los voy a defraudar. Tengan la garantía de que Mario Figueroa no los va a defraudar. Así de sencillo. Eres un hombre honesto. Soy un hombre, tengo principios. Mi padre y mi madre, que quedé huérfano a los 8 años de madre, pues me inculcaron los valores. Okay. Me inculcaron que debo de ser gente de bien y que debo de ser una gente que sirva a su comunidad. Si no hacemos equipo, yo se los digo desde una vez, si Mario Figueroa no sale vencedor, no sale bienvenido con su voto, pues Mario Figueroa se va a adherir a cualquier. Esto no quiere decir de que Mario Figueroa va a perder. Yo le dije, en el supuesto, en los mínimos casos, porque voy a ganar. Sí. Primero Dios, sí, voy a ganar. Su servidor va a ganar. Así es de que yo le digo, tengan confianza. Vamos a hacer algo bueno por Taxco, en unión. Mario Figueroa no quiere la desunión. Mario Figueroa está invitándolos a que participen todos como Dios manda, en unión. Y hablando de unión, Rubén Figueroa dice, vamos todos juntos por el bien de Taxco. Enrique Hernández Sosa, vamos Mario, yo sé que no te ganen con salud, seguridad y turismo. Así es como lo estoy leyendo tal cual. Adrián Pérez dice, adelante Mario, estamos contigo. Anel Jaime Ochoa, muy buenas propuestas. Edgar Jacobi, vamos para adelante Mario, poco a poco. Abraham Vázquez, ningún candidato ha comentado cómo resolver el problema de la huelga entre el Sindicato de Mineros y el Grupo México. Importante ese. Es importante. Y Nayeli López, todos con Mario, señor honesto y trabajador. Tienes gente que quiere gracias, verte bien. Y me gustó esa parte de evitar los divisionismos, porque, claro, perdón por la palabra, pero ya estamos hasta el copete de eso. Claro, lo que nosotros como tenemos divisionismos, okay, en la religión, hay diferentes tipos, y yo creo que todas las, okay, religiones son muy buenas, todas hablan de Dios. Tenemos divisionismos en equipos de lados, fútbol. No, y hasta en las propias casas, Mario. Claro. Invita a la gente a que voten por ti, diles que voten por ti este 1 de julio y comprométete a venir al debate. Pues Yo quiero insistir. No los voy a invitar a que voten por mí. Voy a invitar a que analicen su voto y que vean, que valoren si realmente se requiere. Ustedes tienen la elección. Servidor y amigo no pide el voto. Pide, analicen las propuestas. Mario Figueroa, todos necesitamos un espacio. Todos necesitamos que nos oigan. Véanlo ustedes, si ven conveniente Mi proyecto, bienvenidos. Su servidor y amigo Mario Figueroa les desea que sean bendecidos y que Dios nos los bendiga, Mario, a todos. Agradezco a Mario Figueroa Mundo, de candidato de Nueva Alianza del Panal. Recuerda el debate. Nosotros te decimos la fecha, es un hecho. Gracias. ¿Sí es un hecho, gracias, que vienes al debate? Sí, claro. Conste, ya, claro, lo dijo Mario. Queremos aquí, vamos a hacer nuestras propuestas. Vamos, sí, a una pausa. Gracias, Mario, nos vamos a estar viendo. ¿Te parece? Gracias a usted, claro que sí. Perfecto, regresamos, no se vaya. Ven a Casa Sofía y disfruta de nuestras exquisitas ensaladas, pastas, cortes americanos, pizzas y tacos. Además de nuestro café, acompañado de un rico postre, también podrás disfrutar de cócteles y bebidas. Martes y miércoles, en la compra de una pizza familiar de cualquier especialidad, llévate de regalo una pizza chica de un solo ingrediente, sin dejar atrás nuestro ya tradicional jueves de pozole en compañía de la música de Alejandro de Taxco. Música viva de jueves a domingo. Casa Sofía, Restaurante Bar.
¿Terminaste la secundaria? CEBETIS 82 te ofrece 8 bachilleratos tecnológicos, laboratorio clínico, preparación de alimentos y bebidas, servicio de hospedaje, mecánica industrial, administración de recursos humanos, contabilidad, programación y ofimática. Entrega de fichas a partir del 15 de febrero al 15 de junio. Interesados, presentar la siguiente documentación en copia: acta de nacimiento, CURP, 2 fotografías tamaño infantil y constancia de tercer grado, secundaria o certificado, comprobante de domicilio con código postal, preafiliación al IMSS y correo electrónico. CEBETIS 82, nuestro compromiso, tu superación. ¿Dolor de rodilla o cadera? ¿Se le terminó el cartílago? Tratamiento para la regeneración articular sin cirugía. Doctor Víctor Gutiérrez, especialista en ortopedia. Plazuela de los Gallos número 6 en el centro de Taxco. Citas al teléfono 622-1987. Doctor Víctor Gutiérrez, especialista en ortopedia. Estamos de regreso y la pregunta que le había hecho al inicio de este espacio informativo fue: ¿a quién le corresponde? ¿Quién va a meter las manos por salvar este pulmón? Que si producción tiene la foto, me gustaría que viéramos qué devastado tenemos el Cerro del Huisteco. Nadie, hasta el día de hoy, 23 de mayo, nadie ha metido las manos por el Huisteco. ¿A quién le corresponde? Me dicen aquí, saludos, no he podido probar los jumiles y yo creo que te vas a quedar sin jumiles con el tiempo, cómo lo estamos devastando. Ve esas manchas, son manchas enormes en un cerro tan importante para nosotros. Nos dicen que debería de cuidarlo la CONAFOR, nos mandan un mensaje, otros que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Renovables, y bueno, la verdad es que todos nos corresponde. Usted que va al Huisteco a comer jumiles, usted que va al Huisteco a hacer sus fogatas, también debería de cuidarlo, ¿no cree usted? Tengo más saludos aquí, ahorita vamos a seguir mencionando lo de la pregunta. Gilberto Trujillo, vamos Mario, vamos a ganar, todos con Mario. Armando R. Figueroa, es mi candidato porque trae unas propuestas congruentes y es una persona de trabajo y honrada. Solo necesita una oportunidad para cambiar el rumbo de Taxco. Y de esta manera, yo le quiero refrendar, y perdón que sea repetitivo, pero es importante puntualizar. El canal Solo TV y este espacio Solo Noticias está abierto a todas las ideologías políticas, a todos los candidatos de todos los puestos para cubrir. Si se acercan a nosotros, ya lo dijo Mario y usted lo escuchó de su propia voz, él recibió la invitación como se les dio a los otros 9 candidatos más. Pocos han aceptado porque, la verdad, no lo voy a mentir, no sé, pero si saben y quieren venir, vengan, llámenos, búsquenos, estamos abiertos a todos los candidatos. Vamos con información: el candidato a diputado por el Distrito 21, Omar Jalil Flores Majul, se reunió con mineros y transportistas de San Miguel a Cuitlapan. ¡Viento! ¡Sigo con emoción! ¡Y siempre lo apoyaremos de corazón! ¡Dale, dale, oh! ¡Dale, dale, oh! El pueblo te quiere, vamos tras con todo, tu calla y de Tipac. Vota, vota por Omar Jalil. Vamos, vota, vota, vota por Omar Jalil. Porque damos resultados, un hombre de experiencia. Transformando a Guerrero, votemos por Omar Jalil. Vota, vota por Omar Jalil. Vamos, vota, vota, vota por Omar Jalil. Su nombre de experiencia, transformando a Guerrero, votemos por Omar Jalil. Vota, vota por Omar Jalil. Vamos, vota, vota, vota por Omar Jalil. Porque damos resultados, su nombre de experiencia, transformando a Guerrero, votemos por Omar con Flor Añorbe Ocampo y Omar Jalil, juntos vamos a seguir transformando nuestro estado, juntos vamos a transformar Guerrero. Este primero de julio vamos con todo, 5 boletas, 5 candidatos, un solo partido, el revolucionario.
Nacional. ¡Que viva el PRI! El 1 de julio, estemos juntos con él y juntos hasta la victoria, compañeros. Apoyemos a Omar Jalín, apoyemos a los candidatos del Revolucionario Institucional y vamos con todo, vamos a ganar. ¡Que viva el transporte! ¡Que vivan los maestros del volante! ¡Vamos con todo! ¡Que viva su vida! ¡Que viva Tasco y que viva Guerrero! Vamos a entrarle con todas las ganas. Vamos a entrarle con todo el entusiasmo, con toda la satisfacción, con todo el compromiso. ¡Que viva el PRI, que viva Tasco y que viva Julio Paz! ¡Muchas gracias! Porque somos el partido que ha cambiado a México y sigue transformando a México. Vamos con todo este 1 de julio. 5 boletas, 5 candidatos, 1 solo partido. El Revolucionario Institucional. Vamos con todo con Omar Jalín y vamos a ganar. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Y pues muchísimas gracias. Y Acuzlapan te va a seguir apoyando. Va a seguir contigo. Siguen trabajando las campañas a todo lo que da, las visitas a puerta en puerta. Así es como se hace una campaña, tocando puerta en puerta. La pregunta que le había hecho, y tengo un mensaje de Nayeli López, es ¿quién debe de meter las manos por el Huisteco? ¿A quién le importa, pues? O sea, ¿quién le importa reforestar otra vez y que tenga el mismo verdor? Nayeli López dice, el Huisteco no debe de venderse, es patrimonio de la humanidad. No realmente patrimonio de la humanidad, Nayeli, pero sí es del mismo nivel. La misma envergadura, o sea, no debe de ser propiedad de nadie, más que de nosotros, los que vamos a cuidarlo. Pero, ¿de qué sirve que nos llamemos dueños del Huisteco si a cada ratito nos traemos tierra? Eso es desforestar. Si nos traemos árboles, si nos traemos todo y dejamos totalmente vacío el Huisteco. Esa es la pregunta y espero sus comentarios. En más información, se llevan a cabo elecciones para elegir al director de la preparatoria número 4, Pablo Neruda. La preparatoria número 4, Pablo Neruda, realizó las votaciones para elegir el próximo director de la institución que estará en el periodo 2018-2024. Las votaciones se llevaron a cabo de las 8 de la mañana a 5 de la tarde. Están realizando las elecciones, las elecciones muy esperadas en esta institución, donde se elige al nuevo director, que es el periodo 2018-2024. Para estas elecciones nada más tuvimos un candidato, la candidatura de unidad que la encabeza el profesor Gregorio Morante. Nosotros nos hemos unido todos, tanto como el Consejo, alumnos y maestros, la mayoría. Hoy se está llevando a cabo todo esto conforme a lo que rige lo que son los estatutos y reglas y normas del Aguagro. Hoy quienes están cuidando las casillas, quienes estamos cuidando las casillas, somos parte del consejo, maestros y también alumnos que nos están apoyando. Por 6 personas, 6 consejeros académicos y 1 consejero universitario, 1 maestra consejera universitaria y el director, que es el presidente del consejo de esta institución. La campaña fue el día jueves y viernes. Es el mismo consejo quien contabiliza los votos, los mismos alumnos quienes nosotros contamos los votos, hacemos todo el proceso electoral, todo es los mismos alumnos, nadie uno que otro maestro que es de confianza, pero lo hacemos los mismos alumnos porque nosotros lo hemos repetido en campaña, los alumnos ponemos y los alumnos quitamos y nosotros quienes estamos apoyando y quienes estamos colaborando en este proceso electoral. La otra opción sería abstenerse al voto o anular el voto. Nosotros estamos pidiendo precisamente es porque es el candidato de unidad. Unidad porque todos estamos uniendo por un solo objetivo, por una causa justa. Tenemos una matrícula de 1,510 alumnos aproximadamente, incluyendo los dos turnos. Hoy mismo se da la constancia de validez, hoy mismo se da todo, hoy mismo se da el conteo de los votos. Acabando esto, el consejo va a entregar todo a Iguala, allá es donde tenemos que entregar todo el conteo de votos, la papelería y todo el material. Ahí damos la validez y la toma de protesta para el nuevo director aproximadamente es la segunda semana de junio.
Los alumnos han estado respondiendo muy bien, los alumnos han apoyado, los alumnos estamos apoyando en esta causa, en esta lucha que es para una causa justa que nos va a beneficiar a nosotros los alumnos, que nos va a beneficiar a nosotros mismos. Lo he repetido en más de una ocasión. Nosotros estamos uniéndonos en una sola candidatura para poder sacar adelante a nuestra institución, que ha sido desmoralizada, y vamos a moralizarla a nuestra institución. Invitar a los chavos de secundaria que se animen a entrar a nuestra preparatoria, a la prepa 4 aquí en Taxco, que está que es de la Universidad Autónoma de Guerrero, invitarlos a que conozcan nuestra universidad, a que conozcan nuestra preparatoria, conozcan todo nuestro plan de estudios, e invitar a todos los maestros a que se unan. No, nunca es tarde para unirse a esta lucha, nunca es tarde para unirse a este equipo. Cabe mencionar que también en la preparatoria número 4 solo hay un candidato, al igual que en la escuela de enfermería. Por lo tanto, los alumnos tienen el derecho de anular su voto, si el único candidato existente en la plantilla no les convence. Cierto, tienen razón, pero cuando es nada más un candidato ni deberían ser elecciones, no nada más sonreírle y que pase a su nuevo puesto. José G. Figueroa en el chat de Facebook dice, es el mejor Mario Figueroa, estamos con él al 1000%. Bueno, dice, tengo mensajes a quien corresponda, quiero reportar que en el tramo del Super Che hacia Los Arcos, repito, del Super Che hacia Los Arcos no hay alumbrado público, está muy oscuro y solo, y es necesario que lo pongan el alumbrado, ya que la gente peligra mucho para cruzar la calle. Atención, alumbrado público aquí en Taxco, en el ayuntamiento. Ya lleva varios días así, por favor hagan algo, CFE y la Comisión Federal de Electricidad, y por supuesto también el alumbrado público del ayuntamiento. Señor Mario Figueroa, buen candidato. Señora Luz, todo nuestro apoyo. Bueno, yo creo que lo escribió la señora Luz. Dice, Carlos, buenas noches. Disculpe que le contradiga, señor Carlos. No me contradice. Créame que no, y me gusta que me manden sus mensajes. Pero sí existe un grupo de voluntarios que se ha dedicado desde hace tiempo en la reforestación y preservación del Parque del Huisteco. Son un grupo de personas que no le han pedido nada a nadie y no se pretende hacerlo. Simplemente tomar conciencia que este hermoso pulmón es de todos y todos podemos colaborar de manera voluntaria. Sí, conozco al grupo, tengo muchos conocidos y amigos, algunos de que van a reforestar, pero también nos corresponde a todos los ciudadanos, todos vamos al Huisteco. Gracias por su comentario, y sí, qué bueno que están trabajando y que no le piden nada a nadie. Vecinos de la Cima piden los visita el camión de la basura. Pues bueno, amigos de la Cima, vayan, también pueden ir a la oficina de limpia al ayuntamiento y pedir que pase el camión, y si no pasa el camión, que les den una explicación. ¿Por qué? Todo tiene una explicación. Así que esos son los mensajes. Gracias por sus comentarios y mensajes. Recuerde, ¿a quién le corresponde o quién debe de meter las manos por el Parque del Huisteco? Que la verdad, híjoles, está a veces para chillar. Esa es la palabra. En más información, exposición de fotografía titulada Tierra Negra en el Museo de Arte Virreinal, Casa Humboldt. La exposición de fotografía titulada Tierra Negra fue inaugurada en el marco de las Jornadas Alarconianas, la cual estará disponible hasta el 29 de mayo en el Museo de Arte Virreinal, Casa Humboldt. Dicha exposición contiene 30 fotografías, las cuales relatan la historia de las costas de Guerrero y Oaxaca. Tenemos ahorita una muestra de exposición que se llama Tierra Negra, que es de Maya Godet. Son 13 fotografías que nos marcan una historia muy interesante de las costas, Costa Chica de Guerrero y Costa Chica del estado de Oaxaca, en la cual se hace una remembranza a la raza negra. Ellos le llaman la tercer raíz de nuestro México. Es una exposición interesante que consta de 30 fotografías en donde reflejan la vida cotidiana de esas regiones. Nos muestran costumbres, algunas costumbres que incluso nosotros no podríamos comprender porque no estamos inmiscuidos en ese tipo de cultura. Pero es muy interesante, tiene desde un niño que duerme junto con cerditos hasta un gato que está en una situación de un culto. Es muy interesante, les recomiendo que vengan y visiten el museo. A la entrada de la exposición es gratuito y pueden visitarlo. Ya si desean visitar la colección permanente de arte sacro, que también es muy interesante y dice mucho de nuestras raíces como taxqueños, ese tiene un costo de $20 la entrada general, 15 con credencial de estudiante y profesores, y $10 Senectud y niños. Nosotros lamentablemente no tenemos costa en Taxco, que sería lo único que le faltara para hacer un gran paraíso, pero podemos aprender de las costumbres de las gentes y de las personas que viven en la costa. Es un artista que nació en el 67, Maya Godet, es muy amorosa de las culturas, le encanta tratar de difundir las culturas mexicanas y es orgullosamente de Ciudad de México.
Es una respuesta interesante, puesto que les encanta ver las cuestiones culturales que se reflejan aquí, desde alguien que cuida burdeles, desde mujeres trabajando, la pesca y demás. Es una situación interesante porque nos permite conocer más allá de lo que llevamos en la vida cotidiana. Claro que sí, a locales y externos que nos visiten, que acompañen al Museo de Arte Virreinal en todos sus eventos. Tenemos una página en Facebook, Museo de Arte Virreinal de Taxco, y ahí nos pueden encontrar. Todos los eventos son gratuitos y los esperamos. Esta es su casa. Esta exposición está abierta al público en general de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada para apreciar dicha exposición es gratuita en el Museo de Arte Virreinal y Casa Humboldt. Vaya visita, haga turismo local. Antes de la pausa, ¿sufre usted dolor de rodilla o de cadera? Se le terminó el cartílago, tratamiento para la regeneración articular sin cirugía. Doctor Víctor Gutiérrez, especialista en ortopedia. Plazuela de los Gallos número 6 en el centro de Taxco. Citas al teléfono 622-1987. Doctor Víctor Gutiérrez, especialista en ortopedia. La pausa, regreso. A mi casa. ¿Tienes juguetes? Sí. ¿Videojuegos? Sí. ¿Dulces? Sí. ¿El básico? No. Dile a tu papá que es básico que lo tengan. Solo el servicio básico de Cablecom tiene más y mejores canales infantiles. Contrata ya. Es básico. Cablecom. Innovación que fluye para tu bienestar. ¿Dolor de rodilla o cadera? ¿Se le terminó el cartílago? Tratamiento para la regeneración articular sin cirugía. Doctor Víctor Gutiérrez, especialista en ortopedia. Plazuela de los Gallos número 6 en el centro de Taxco. Citas al teléfono 622-1987. Doctor Víctor Gutiérrez, especialista en ortopedia. Preparatoria CETEC abre sus inscripciones. Ofrecemos 2 años de estudio, sistema cuatrimestral, excelente nivel académico, incorporada al programa Prospera. Y lo mejor, al finalizar tu prepa con nosotros, certifica una carrera técnica en computación y un diplomado especial en inglés. Ven y descubre que el mundo es belleza. Solo en CETEC Taxco. En su carrera técnica en estilismo profesional, con especialidad en diseño de imagen por computadora, maquillaje profesional y aplicación de uñas en todas sus modalidades. ¿Terminaste la secundaria? CEBETIS 82 te ofrece 8 bachilleratos tecnológicos, laboratorio clínico, preparación de alimentos y bebidas, servicio de hospedaje, mecánica industrial, administración de recursos humanos, contabilidad, programación y ofimática. Entrega de fichas a partir del 15 de febrero al 15 de junio. Interesados, presentar la siguiente documentación en copia: acta de nacimiento, CURP, 2 fotografías tamaño infantil y constancia de tercer grado o secundaria o certificado, comprobante de domicilio con código postal, preafiliación al IMSS y correo electrónico. CEBETIS 82, nuestro compromiso, tu superación. ¿No sabes qué hacer de comer o simplemente no quieres cocinar? Nosotros tenemos la solución. Ricarnitas, estilo Estado de México. Se pone a tus órdenes en Panorámica 215 para llevar o para comer aquí. También contamos con servicio a domicilio. Este mes no le regales flores ni artículos para el hogar. Regale la mejor de las sonrisas en Clínica Dental Montaña de Plata y demuéstrale cuánto la quieres. Por ser su mes te ofrecemos un 10% de descuento en todos nuestros tratamientos para todas las mamás y maestros. Agenda tus citas al teléfono 762-624-3174 o al celular 762-190601. Hola,
¿Qué haces? Preparando una taza de helado, palomitas y refresco. ¿Vas a tener fiesta? No, solo es lo básico para una tarde de películas en casa. Es mucho para ti sola. Es básico que me invites. No, es básico que lo contrates. Solo el servicio básico de Cablecom tiene más y mejores canales de películas para toda la familia. Contrata ya, es básico. Cablecom, innovación que fluye para tu bienestar. Ven y conoce lo que AG, Centro Joyero y Comercial, tiene para ti. Zapatería, ropa de moda para dama y caballero, lencería, accesorios, regalos, cosméticos y mucho más. Todo lo que buscas lo encuentras en AG, Centro Joyero y Comercial. Estamos ubicados en Miguel Hidalgo número 33, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. AG, Centro Joyero y Comercial. Ven a Casa Sofía y disfruta de nuestras exquisitas ensaladas, pastas, cortes americanos, pizzas y tacos. Además de nuestro café, acompañado de un rico postre, también podrás disfrutar de cócteles y bebidas. Martes y miércoles, en la compra de una pizza familiar de cualquier especialidad, llévate de regalo una pizza chica de un solo ingrediente, sin dejar atrás nuestro ya tradicional jueves de pozole en compañía de la música de Alejandro de Tasco. Música viva de jueves a domingo. Casa Sofía, restaurante bar. Estamos de regreso. Le recuerdo que iniciando esta semana pusimos en cero de nueva cuenta la encuesta que le estábamos presentando. Son dos etapas. La etapa anterior fue hasta el viernes, en la que detuvimos el conteo de votos e iniciamos el lunes, que es el primer día hábil. Esta es la encuesta, la está viendo en pantalla y se la voy a leer tal cual. Eduardo Farid Fajardo Jaimes, del Partido del Trabajo, 77.8%. Luego está Flor Añorbe Ocampo, de Transformando Guerrero, la coalición, 4.2%. De la coalición Jorge Domínguez Salgado, la coalición Juntos Haremos Historia, 1.4%. De la coalición Por Guerrero al Frente, Marcos Efrén Parra Gómez, 4.2%. Mario Figueroa Mundo, de Nueva Alianza, 4.2%. Fernando Cuthberto Figueroa Román, el Turco, del Partido del Pueblo de Guerrero, 1.4%. Ismael Fernando Martínez Padilla, del Partido Socialista de Guerrero, 0.0%. Jaime Gómez Domínguez, del Partido Socialista de México, 0.0%. Uriel Raúl Sánchez Venancio, de Coincidencia Guerrerense, 1.4%. Y Tomás Barrera Lagunas, de Impulso Humanista de Guerrero, 5.6%. Así es como hasta el día de hoy están las votaciones en esta nueva etapa de la encuesta que estamos haciendo de tendencia del voto. Llevamos apenas en un ratito 72 votos, y los que vengan, esto es para que todos hayan iniciado de manera pareja. Recuerde usted que va a estar abierta en el perfil de Solo TV, mi canal. Vamos con la información. Le quiero platicar a usted que recorrieron los candidatos Manuel Añorbe y el alcalde Acihuatanejo, Jorge Sánchez Alec, el mercado municipal de ese lugar. Caminar, saludar y escuchar es la clave para avanzar juntos con los guerrerenses en esta campaña de alegría y esperanza, aseguró el candidato a senador de la coalición Todos por México, Manuel Añorbe Baños, al realizar con los candidatos alcaldes de Zihuatanejo, Jorge Sánchez, y la candidata a diputada federal por la Costa Grande, Ángeles Salomón, un recorrido por el mercado municipal de Zihuatanejo. Al ser entrevistado durante el recorrido por el interior y exterior del mercado, Añorbe Baños dijo ver de frente a las personas y escuchar sus principales necesidades es la mejor forma de hacer campaña. Así, de frente, es como los guerrerenses quieren que vengas y los saludes, los escuches y les digas con la verdad los compromisos que puedes adquirir con ellos, afirmó. En este recorrido, Añorbe Baños, junto al resto de los candidatos, desayunaron en uno de los locales de venta de comida, interactuando también con los clientes que día a día asisten a comprar. Ahí dijo que es muy importante tocar las puertas necesarias para bajar recursos extraordinarios a fin de mejorar la infraestructura de los mercados, ya que son puntos de reunión de los guerrerenses y son el corazón de las ciudades, pueblos y colonias. Además de recordarles que sí es posible mejorar la imagen de los mercados, toda vez que cuando fue alcalde de Acapulco se hicieron importantes cambios en dichos inmuebles. Al ser cuestionado sobre las reacciones del segundo debate presidencial, afirmó que las propuestas de José Antonio Meade son las que los guerrerenses requieren, ya que estas van encaminadas a mejorar y apoyar a las familias de México y de la entidad.
lectura a todos los mensajes. Gracias a las personas que nos contactaron y tienen toda la razón. Cuidar el huisteco es primordial. Sin el huisteco no se entiende Taxco. Y así literal no se entiende Taxco. Jamás se venda. Y oiga, estaba pensando, hay muchas casas ahí. Hay muchas casas. ¿Se puede vender esos terrenos? Bueno, a lo mejor los vendió la familia de don Pancho Torres, no sé. Pero mi pregunta es esa. Y perdón por mi ignorancia, pero la dejo en el aire. ¿Se pueden vender esos terrenos? Ya han hecho bardas, se está fraccionando. Y mi pregunta es, ¿a quién le corresponde fiscalizar ese tipo de ventas? Que no talen muchos árboles. Ya sabe usted, hay que estar pie juntillas en ese aspecto, porque si no al rato, mire, de huisteco nos va a quedar nada más la canción de Raful Craye. Y bueno, gracias por la gente que nos comentó. Tengo otros mensajes. Fernando Rey Ramírez Corona, textual, dice: Mario, el mejor al 100 con la mejor opción. Luego Axel JV dice: saludos al profe Goyo, director electo de la Prepa 4. Se hacen elecciones, se hicieron la elección para demostrar la fuerza política que tiene esa candidatura de unidad, ya que una minoría, así dice tal cual, que se creen amos y señores de la prepa, solo buscan lo que ellos les convienen. Pero ahora ya todo va a cambiar, solo se lucha por una causa justa. Saludos a todos, saludos para ti, Axel JV. Quiero agradecerle el favor de su atención y mañana, mire, en esta apertura, porque quiero recalcar, quiero ser repetitivo en ese aspecto. En esta apertura que tiene la empresa que produce este espacio de noticias, Solo TV, Solo TV y nosotros que somos Solo Noticias, estamos abiertos a todas las ideologías políticas. Mañana, en este mismo espacio aquí, voy a estar platicando con Fernando Cuthberto Figueroa Román del Partido del Pueblo de Guerrero. Todos lo conocemos como el Turco. Vamos a preguntarle qué propuestas tiene, hacia dónde va, quién lo impulsa, todo eso. Y usted nos puede dejar sus preguntas mañana a partir de las 9 de la noche. Sintonícenos y obviamente lo invito a la repetición a las 9, a las 8 de la mañana, tempranito, por si usted se perdió este espacio. Antes, un mensaje, buenas noches, un saludo a la doctora Flor Añorbe, familia Ruiz, vamos con todo, pues todo el mundo. Mañana a las 8 la repetición, y puede ver la repetición de la entrevista con el candidato de Panal del Partido Nueva Alianza, Mario Figueroa Mundo. Yo lo espero aquí a las 9 de la noche en vivo. También recuerde, en nuestras tres plataformas que tenemos, que es la principal, www.solotv.mx, ahí quedó la entrevista grabada, en Facebook y en YouTube, búsquenos como Solo TV, mi canal. Quiero agradecer en la producción y dirección general al ingeniero Francisco Sandoval, que encabeza el equipo humano que a las 9 hace posible que el noticiero esté listo. Buenas noches.